Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad que motiva este acto. Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid otorgando la condición de doctores honoris causa. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 1990, tomó el acuerdo de nombrar doctores honoris causa de conformidad con las propuestas presentadas por la Facultad de Derecho de Valladolid, en virtud de los contrastados méritos académicos y vinculación histórica con dicha facultad, de los catedráticos don José Girón Tena, con la adhesión plena de la Facultad de Derecho de Burgos, y don Eduardo García de Enterría y Martínez Carande, con la adhesión de la Facultad de Derecho de Burgos y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid. Asimismo, a propuesta de la Junta de Facultad de Medicina, la Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión del 22 de febrero de 1992, acordó otorgar el doctorado honoris causa al catedrático don Francisco Grande Cobian, en virtud de los méritos científicos y cualidades personales universalmente conocidas y puestas de relieve durante su larga vida personal. De todo lo cual, como secretario general, certifico y doy fe de la presente acta visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 3 de junio de 1992. Los ilustrísimos señores decanos de las facultades de Derecho y de Medicina se servirán ir a recoger y acompañar este claustro a los excelentísimos señores don Eduardo García de Enterría y don Francisco Grande Cobian, así como a los padrinos de los doctorandos. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Alicante, excelentísimos rectores de nuestra alma mater y de la Universidad de Oviedo, excelentísimos representantes de las universidades de Salamanca, Castilla-La Mancha, León y Cantabria, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro universitario, señoras y señores. El lamento expresado en su día por la Facultad de Derecho y la Universidad cuando tuvo noticia del fallecimiento del profesor Girón, queda hoy en parte mitigado por el júbilo de esta sesión de entrega a título póstumo del diploma de doctor honoris causa por esta universidad. En este momento hacemos memoria de los méritos del doctor Girón Tena, al tiempo que nos honramos con la presencia de sus familiares, y celebramos la investidura del rango de doctores honoris causa de los profesores García de Enterría y Grande Cobian. A la laudatio que acaban de expresar los padrinos, deseo añadir la satisfacción de la comunidad universitaria por contar entre los suyos, en el máximo grado doctoral,
con tres personalidades señeras en la docencia y la investigación en el ámbito de las disciplinas jurídicas y de las ciencias de la salud. Conforme reza la propuesta de los departamentos respectivos, así como de los acuerdos de las juntas de las Facultades de Derecho y de Medicina y de la Junta de Gobierno, se resaltan los méritos académicos y la repercusión extras muros de la Universidad de los conocimientos y descubrimientos de los nuevos doctores honoris causa. El profesor Girontena desarrolló un prolongado magisterio en nuestra Facultad de Derecho, desde que en 1945 accedió a la cátedra de Derecho Mercantil de la misma hasta su traslado a la Complutense en 1970. El profesor García de Enterría también perteneció al claustro de la misma facultad durante los años 1957 a 1962, cuando igualmente se trasladó a la Universidad Complutense. Uno y otro culminan su carrera docente como profesores eméritos de esta última universidad. Ambas personalidades, pertenecientes a la Academia de Legislación y Jurisprudencia, dejaron su impronta en la Universidad Vallisoletana y fuera de ella, a través de sus publicaciones, de un amplio equipo de discípulos y del reconocimiento de sus saberes en los foros internacionales. Desde la sede de Valladolid, el profesor Girontena prestó además servicios académicos como vicedecano, director del Secretario de Publicaciones, siendo además iniciador de la nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, germen de la Universidad del País Vasco. Testigo excepcional de su trayectoria universitaria, el doctor Duque Domínguez ha sabido, con emoción y gratitud, recopilar su obra y su magisterio. Del prestigio del doctor García de Enterría queda el testimonio de los nombramientos de doctor honoris causa que le otorgaron universidades españolas y extranjeras. Otro tanto cabe decir de su amplia participación en revistas científicas, su labor de asesoría y su condición de creador de una escuela que se prolonga en los catedráticos de universidades españolas e iberoamericanas. Al recuerdo de su paso por Valladolid y de su sapiencia, el doctor Ángel Torío ha añadido, con magisterio y detalle, la ejecutoria del recién investido doctor por nuestra universidad como figura cimera del derecho administrativo. Hace unos años, en la presentación del libro homenaje titulado Francisco Grande Covian, Nutrición y Sociedad, el prologuista le definía con dos palabras, científico y humanista. Como científico, es una de las personalidades de la ciencia más estimadas. Como humanista, su curiosidad ilimitada por las cosas, nada le resultaba ajeno. A los dos, ha dicho nuestro premio Nobel Severo Ochoa, refiriéndose a la estrecha amistad iniciada entre ambos hace más de medio siglo, les unió desde fecha temprana la afición por la biología y por la investigación, que en Grande Covian se extendía además a la música, el arte, la historia, la literatura. Como acaba de rememorar su padrino, doctor Sánchez y Sánchez Villares, desde su lejana participación en el laboratorio de fisiología dirigido por el profesor Negrín, pasando por su docencia en la Universidad de Zaragoza, cuya cátedra de fisiología y bioquímica ganó en 1950, y después profesor de fisiología y nutrición en la Universidad de Minnesota desde 1958 a 1974, año en que regresó a España, el profesor Grande Covian desarrolló un fecundo magisterio reconocido internacionalmente. Con esta sesión de investidura, la Universidad de Valladolid reconoce públicamente la labor científica de los nuevos doctores y, como no podía ser de otra manera, el magisterio de cada uno de ellos será referencia constante para cuantos pertenecemos a esta universidad. Que nuestro gozo sea el mejor testimonio del recuerdo entrañable que trasladamos a la esposa e hijos del doctor Girontena y la llave de nuestra institución que ofrecemos respetuosamente a los doctores García de Enterría y Grande Covian para que de verdad se encuentren en su casa. Muchas gracias. A continuación actúa el coro universitario.